Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy les traemos muchísima información sobre las diferentes carreras, actividades, facultades que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy vamos a entrevistar y vamos a hablar un poquito sobre la carrera de fisioterapia junto al licenciado Stalin Jurado. Él es también magíster y director de la misma, así que vamos a presentarlo. Magíster, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, agradecido por la invitación este día. Perfecto. Magíster, vamos a hablar hoy de varios puntos. Recordemos que tenemos tres bloques, así que vamos a diseccionar muy bien el tema del día de hoy, que básicamente es la carrera de fisioterapia, en la cual usted es el director de la carrera. Así que vamos a dar una pequeña introducción para empezar con esta entrevista de qué trata la carrera de fisioterapia. Muy bien. La carrera de fisioterapia es una carrera de tercer nivel. Tenemos una formación universitaria en donde el perfil profesional de nuestros egresados tienen una alta calidad en su proceso de formación. Lo que queremos en nuestra carrera y por ende en la universidad es formar profesionales con muchas competencias desde el punto de vista del ámbito de la ciencia como es la fisioterapia. El profesional que se gradúa con nosotros es altamente competitivo, responsable, reflexivo y que a su vez tenga la capacidad de integrar equipos multidisciplinarios en el ámbito de la prevención, de la intervención y de la rehabilitación del sujeto. Él es capaz de intervenir en todas las limitaciones del movimiento corporal humano. Perfecto, magíster. Entonces, básicamente, el estudiante que se gradúe de licenciado en fisioterapia puede coger todos esos problemas físicos, tal vez musculares, de un paciente y llegar al punto de mejorar su calidad de vida. Por supuesto que sí. El objeto de estudio de nuestra carrera y por ende el quehacer del profesional en fisioterapia es el movimiento corporal humano. Okay. Desde el proceso de la prevención, de la evaluación y del diagnóstico fisioterapéutico de todas aquellas limitaciones que tienen que ver con el sistema osteoneuromusculoesquelético. Es decir, estará capacitado para evaluar esa condición que representa una situación o una dificultad funcional o la salud física del paciente, para luego interpretarla y realizar lo que llamamos el razonamiento clínico, para entender qué es lo que está pasando y, lo más importante, promover un proceso de recuperación y de rehabilitación del sujeto. Doctor, ¿qué tan importante es la fisioterapia en el mundo médico? Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, no, la fisioterapia no es tan importante, mejor estudiar medicina. Yo no lo creo que sea así. De hecho, tanto la fisioterapia como la medicina en general tienen que ir de la mano, porque como usted sabrá, en toda su carrera profesional, si alguien sufre un accidente y está mucho tiempo en cama, sabemos que los músculos se contraen y van a perder esa funcionalidad para los que están hechos. Entonces viene la fisioterapia, empieza a masajear la zona, a crear diferentes ejercicios para que el músculo se vuelva a reconstruir y el paciente vuelva a poder desempeñar sus actividades. Pero con sus palabras, magíster, ¿qué tan importante es una fisioterapia en general? Bueno, la importancia la generamos desde el punto de vista de analizar los problemas, ¿verdad? Si bien es cierto, en muchas de las disciplinas de la salud o del ámbito de la medicina, detectamos problemas, ¿no? Así como el médico detecta problemas clínicos, problemas de salud, enfermedades de orden fisiopatológico, el fisioterapeuta detecta aquellas limitaciones que limitan o restringen la movilidad del sujeto. Hablaba del ámbito de intervención, ¿no? De aquellas situaciones que limitan el sistema neuromusculoesquelético y por ende la dificultad de moverse del paciente. El paciente de pronto tiene algún problema en su rodilla, en su tobillo, que limita una función, no poder mover, subir y bajar gradas, limita la marcha, limita el equilibrio y por ende quien resuelve esos problemas o quien está preparado para poder analizar esa problemática y ofrecer una
posible solución, sino la rehabilitación, es el fisioterapeuta. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no?, de entender que existe la salud física y la salud funcional del sujeto, del paciente, inclusive no siendo paciente, porque tal vez si hablamos de cómo hacer una actividad física normal en una persona que, entendiendo que no tiene un problema, también puede intervenir en la prevención y en la prescripción de un adecuado programa de ejercicio por parte del fisioterapeuta. Perfecto, magíster, esto es algo muy importante. Yo no sabía que también podían tener este tipo de habilidades los fisioterapeutas en cuanto a prevenir, por ejemplo, lesiones, a dar algún tipo de calentamiento previo para alguna actividad física. Eso es algo que hoy por lo menos me ha sorprendido. Magíster, también quería hablar un poquito acerca de cuál es el perfil de los graduados que terminan, que culminan la carrera de fisioterapia y salen al mercado. ¿Cuál es ese perfil? Correcto. Bueno, una de las fortalezas que tienen nuestros graduados de la carrera de fisioterapia de la Universidad Católica es que tienen un perfil formado desde el punto de vista holístico. Nuestra visión de entregar un graduado a la sociedad es de que se prepare en todos los ámbitos, ¿no? Bio, psicosocial, capaz de estar integrando un equipo multidisciplinario o que a través de esas fortalezas competitivas pueda ser parte de este equipo de rehabilitación o interdisciplinario en cualquiera de las áreas de las ciencias médicas y defienda desde la salud física y funcional, es decir, entienda la problemática y proponga soluciones conjuntamente con los demás integrantes, que puede ser el médico clínico, el médico especialista, traumatólogo o cualquiera otro de los profesionales que participan en el proceso de recuperación de nuestro paciente. Entonces, básicamente podríamos decir que un fisioterapeuta es parte esencial de un equipo de médicos para tratar a un paciente. Por supuesto que sí, entendiendo desde la capacidad y la competencia profesional. Precisamente una de las, les decía, una de las fortalezas es tratar de que este profesional, con el proceso de razonamiento, con su formación, con su experiencia y con el poder justificar ese conocimiento y su participación, pueda pues, defenderlo como tal, ¿no?, y sea un portavoz de una de las soluciones que puede significar la movilidad, la recuperación funcional, como les decía, ¿no? Hay muchos ámbitos o entornos de intervención profesional del fisioterapeuta. Un graduado nuestro puede tener su propio emprendimiento, puede trabajar de manera independiente con un consultorio, un centro de fisioterapia, o también trabajar dentro de ese equipo en cualquier institución de salud, sea privada o sea pública. Además de los otros campos de intervención, como ser el fisioterapeuta de un equipo de fútbol, por ejemplo, o participar siendo líder o coordinador de un proceso en donde se manejan fisioterapia o rehabilitación de un paciente, y etcétera. Es decir, los campos de acción son variados. Está la docencia, está la intervención asistencial, está la investigación, está lo administrativo o liderar estos proyectos de apoyo a la ciudadanía desde el punto de vista funcional. Perfecto, doctor. Con toda esta información que nos ha dado el magíster Stalin Jurado, director de la carrera de fisioterapia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero no se despeguen porque aún nos quedan dos bloques más de Agenda Universitaria.
Regresamos con más aquí en Agenda Universitaria. Nos encontramos en el segundo bloque y para las personas que se están enganchando aún con nosotros, nos encontramos con el magíster Stalin Jurado, director de la carrera de fisioterapia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hace un ratito hablamos sobre toda la competencia que puede tener un terapeuta graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero ahora vamos a hablar sobre unas jornadas que están muy, muy interesantes y que también la está presidiendo la carrera de fisioterapia. Magíster, por favor. Bien, la carrera de fisioterapia está cumpliendo 15 años desde su vigencia, desde su creación. Nació, si bien es cierto, con la denominación de carreras de tecnologías médicas, luego surgió la titulación de licenciatura en terapia física y con el proceso de armonización de títulos, nuestra carrera actualmente ofrece el título de licenciados en fisioterapia, que es la denominación que a nivel mundial o siguiendo un poco la lógica de formación profesional de un fisioterapeuta, nos toca pues asumir ese proceso. Cumplimos 15 años y como conmemoración de esas bodas de cristal, estamos organizando las jornadas de actualización científica en fisioterapia que se van a desarrollar desde este miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, y vamos a terminar con una sesión solemne conmemorativa, puesto que 15 años pues no son un accidente, ya es un tiempo de trayectoria dentro de la formación. Y pues ofrecemos un liderazgo en el campo de la formación profesional en fisioterapia actualmente. Magíster, ¿qué tipo de temas se van a poder tocar dentro de estos 3 días? Bien, hemos organizado 3 ejes temáticos. El eje del día miércoles es la salud pública y la investigación en fisioterapia. El segundo eje, todas aquellas lesiones desde el punto de vista del sistema neuromusculoesquelético, es decir, fisioterapia en las lesiones del sistema neuromusculoesquelético. Y el día viernes hemos tratado de agrupar todos aquellos temas relacionados con los nuevos retos de la fisioterapia actualmente. En esa concentración de ejes tenemos invitados a exgraduados, participan docentes que tienen líneas de investigación con sus doctorados o PhD. También tenemos invitados internacionales que nos están colaborando y desde esa perspectiva, pues, y una de las bondades de la virtualidad, tendremos participación y conferencias en modalidad virtual o a través de webinar que participarán como apoyo o en los temas que se van a relacionar en esta jornada. Magíster, ¿cómo ha sido la gestión de parte de la carrera de fisioterapia al momento de organizar esta clase de eventos? Bueno, en principio una buena dosis de buena voluntad, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que desde la iniciativa hacia nuestro cuerpo docente, hacia el equipo de trabajo, hacia la gestión que venimos realizando, es inyectar un poco esa energía que implica entrar en todos estos procesos de planificación. Y la siguiente pues fue una propuesta de celebración para no dejar pasar por alto estos 15 años y tuvimos pues el eco siempre importante, alentador de nuestras autoridades, ¿no? Presentar la propuesta a través de las autoridades de facultad y luego pues a las autoridades de la universidad. Hemos tenido pues el 100% de apoyo y en función de ese apoyo y de esa coordinación y planificación, mi equipo de trabajo pues ha organizado y esperemos pues que todos aquellos detalles que se tienen que tomar en cuenta entre hoy y mañana, pues arranquemos el día miércoles con esas jornadas, precisamente con eso que nos caracteriza, ¿no? El trabajar siempre en función de un equipo y en función de sacar adelante la carrera como tal. Magíster, si alguien quiere inscribirse, quiere ser parte de estas charlas, actualizar su conocimiento e incluso dar un mejor manejo a ciertas cositas, ¿dónde deben asistir? ¿Hay que ingresar a algún lugar? ¿Se deben de inscribir?
¿Cuál es el proceso? Bueno, hemos venido desde que decidimos pues organizar y hacer la difusión respectiva a través del departamento de la universidad. Ya hemos estado socializando la jornada, ¿no? Tal es así que al día de hoy tuvimos cerca de 180 y más inscritos. Wow, es bastante. Hoy tuvimos una reunión ya de analizar la logística previa, pues, y nos dábamos cuenta que estamos llegando pues a la un poco la capacidad que teníamos previsto, ¿no? Porque nuestra jornada pues es eminentemente gratuita, está dirigida a aquellos profesionales de la fisioterapia y estudiantes con formación universitaria. Sin embargo, pues todavía tenemos disponibilidades de talleres, porque asimismo como tenemos las jornadas que son charlas, ponencias, están los talleres que tienen esa característica práctica y que son pues dirigidos a temas específicos o técnicas desde el punto de vista kinesio-fisioterapéutico, que van a ser dos cada día en un total de seis. Inclusive tenemos hasta el día sábado un taller práctico que se va a desarrollar fuera de las instalaciones de la carrera. Perfecto, magíster. Entonces, básicamente toda esta cantidad de personas que se han inscrito era algo que ustedes ya lo tenían previsto, ¿verdad? Sí. No quisimos ser tan ambiciosos con el número de asistencia, porque lo que quisimos es de alguna manera celebrar, ¿no? Uh-huh. Le decía yo hace un rato que 15 años pues no son poco tiempo, pero había que celebrarlo de alguna manera con algo académico netamente, pues, y una sesión solemne un tanto la parte social para el día viernes, es decir, como para recordar y agradecer un poco esa participación que hemos tenido en el contexto de la formación, en el contexto de la academia, con aquellos actores que desarrollan con nosotros vinculación, ¿no? Entonces, esa es un poco la orientación que le queremos dar a la sesión solemne. Magíster, ya para ir culminando este bloque, ¿cómo usted ha vivido todos esos 15 años de la carrera? ¿Cómo usted lo ha sentido? ¿Cómo se ha hecho parte la carrera de fisioterapia de usted? Bueno, precisamente he sido parte de esa transformación, porque así como la fisioterapia ha cambiado en el mundo, en el país y en nuestro medio, y sigue cambiando, porque esa es la proyección, esos nuevos retos que se avecinan, son importantes que desde esa cercanía, ¿no? Tengo 35 años ya en esta profesión y le decía, he vivido de cerca, ¿no? Tanto el nacimiento de aquellas carreras de tecnologías médicas que nacieron con esa denominación, y he vivido este proceso de transformación, ¿no? Uh-huh. La idea que se ha tratado de incorporar en nuestra malla curricular, inclusive en el cambiante proceso de formación del perfil profesional, ha sido esa, ¿no? Estar en el contexto actual de la fisioterapia. Si bien la evolución desde los primeros albores de la ciencia y, por qué no, de las civilizaciones, ya se veía o habían perspectivas de utilizar a la naturaleza como un agente de curación, ¿no? Desde allá hasta estos tiempos, pues está precisamente la investigación, la evidencia científica, que es la que ha permitido que esas grandes transformaciones de la fisioterapia sean evidentes en nuestro quehacer académico, porque eso es lo que tratamos de incorporar en nuestros estudiantes y en nuestros graduados, ¿no? Para que estén a tono con el mundo y con la ciencia, sobre todo. Perfecto, magíster. Con esto de aquí nos vamos a ir a nuestro último corte del programa. Ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
Regresamos con el último bloque de Agenda Universitaria. Nos encontramos con el licenciado Stalin Jurado, director de la carrera de fisioterapia. Y ahora vamos a abordar un temita más acerca de la carrera. Esas preguntitas que aún se me han quedado al aire, pero son muy importantes, magíster. Como por ejemplo, ¿dónde hacen las prácticas los chicos que están estudiando fisioterapia en este rato? Bueno, precisamente la práctica preprofesional es uno de los pilares muy importantes dentro de nuestra formación y está implícita en la malla curricular, siendo que la duración de la carrera es de 4 años y medio. Tenemos una formación básica que es de primero a tercer ciclo y una profesional de cuarto a octavo. Y el proceso de titulación, que es en donde el estudiante, a través de la investigación y del seguimiento de sus trabajos de titulación, pues logra alcanzar el título profesional. Es decir, en estos 9 semestres, la práctica está implícita en ellos, ¿no? Tenemos una línea transversal en toda su malla curricular, de tal manera que el estudiante tiene prácticas desde el primer ciclo. Una práctica que está de la mano de las asignaturas que tienen que ver con esa parte de la morfofunción. El estudiante tiene horas de teoría y horas de práctica, es decir, tiene la oportunidad de ir a laboratorios de simulación, a laboratorios de cada una de las asignaturas, y a partir del cuarto ciclo tiene un acercamiento con aquellos escenarios reales. Es decir, lo preparamos para que tenga su fundamento teórico, tenga sus prácticas en nuestro laboratorio de fisioterapia y desde esa perspectiva un tanto guiada de sus docentes tutores, ellos estén preparados luego para ir a un escenario real que es el sitio de práctica, ¿no? En donde ahí funcionan las alianzas y los convenios que tenemos con instituciones, con centros de fisioterapia y con ese medio en donde ya se manejan pacientes, decía yo, en un escenario real. Entonces el estudiante va preparado, ha perdido el miedo, se ha adaptado a esa condición y esa es una fortaleza. Y luego van año a año, ciclo a ciclo, van subiendo, inclusive ya en los últimos ciclos ellos tienen la capacidad de ir a una comunidad en donde la mirada de su tutor tal vez es no tan cercana como en un laboratorio, pero es esa guía, esa asesoría, ese acompañamiento el que les permite a ellos casi que desarrollar una actividad previo a su formación ya con su titulación. Magíster, usted citó dos palabras muy importantes y son malla curricular. Así es. Esto es muy importante porque los estudiantes siempre antes de entrar a una carrera examinan en la malla curricular. ¿Qué tipo de materias van a poder tener los nuevos estudiantes dentro de la carrera de fisioterapia? Bueno, la carrera como tal participó de un proceso de rediseño tanto como las demás carreras de la universidad como de algunas universidades inclusive, ¿no? Esa vigencia de ese rediseño precisamente en 1 o 2 años tendrá que ser revisada. Es más, nosotros al interior de la carrera, partiendo de la lógica de los cambios y renovación académica curricular, tenemos que participar de ese proceso, ¿no? Estamos trabajando en el segundo rediseño. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la revisión de los perfiles, de los logros de aprendizaje, inclusive de la estructura misma de la malla, es constante y permanente, tratando de hacer aquellos ajustes curriculares que en la medida del contexto actual y de la nueva visión de formación que debemos de tener o acorde a los escenarios internacionales. Actualmente nuestro estudiante es capaz de poder participar en procesos de seguimiento en cuanto a su formación posterior a la licenciatura. Ellos pueden seguir una especialidad, pueden hacer un diplomado, pueden hacer una maestría y la formación les permite estar a ese nivel de formación de aquellos entes un poco regidores de la fisioterapia en el mundo, ¿no? Y esa ha sido una de nuestras fortalezas, que el estudiante está capacitado y preparado para poder continuar con sus estudios en cualquiera de las otras universidades, tanto del país como del exterior.
Muy bien, Magister, ya para ir finalizando un poquito el programa y también la entrevista, háblenos acerca de esta evolución que ha tenido la carrera. Sabemos que empezó de menos a más y ahora está entre las mejores carreras de fisioterapia del país. ¿Cómo usted se ha sentido con esta evolución? Bueno, le decía que siendo parte del proceso, puesto que desde la misma formación profesional y el tiempo de permanencia en este campo muy halagador, muy importante, ¿no?, en el mundo de las ciencias, he sido testigo de esos cambios, ¿no? Desde esa evolución en cuanto a asignaturas, inclusive de las competencias profesionales, ¿no? La incorporación de esta nueva visión de formación y de inclusive la nueva visión que debemos de tener los fisioterapeutas actualmente, de ser profesionales que tienen esa visión holística y que estamos integrando estos equipos multidisciplinarios y que participan en los procesos de recuperación aún en los momentos en que tenemos que asumir a la prevención como un eje importante de salud. Entonces, esa ha sido la mejor de las experiencias, ¿no? Haber participado de esa evolución, tanto en el escenario profesional, ¿no?, de la parte asistencial, como el de hacer gestión académica desde la docencia y desde la universidad. Y una de las fortalezas asimismo es de que se trata de hacer investigación desde los primeros ciclos, ¿no?, para que sea esa investigación la que marque el derrotero de este profesional actual, moderno, y que sea la evidencia científica la que permita retomar esos escenarios profesionales que pues son parte del fisioterapeuta. Perfecto, doctor. Y ya para culminar el programa, por favor, una breve invitación a los chicos de los colegios que están por culminar y que quieren inscribirse y ser parte de la carrera de fisioterapia. Bueno, muy bien. El mensaje sería eminentemente práctico, ¿no? Con la carrera de fisioterapia estamos pensando en la carrera del futuro, en aquella carrera que les va a permitir primero tener el contacto cercano desde las prácticas de formación con el paciente, con un escenario real, y que asimismo tiene mucha versatilidad desde los distintos ámbitos de la salud. El fisioterapeuta puede intervenir, puede trabajar en casi todos los ámbitos de las ciencias de la salud. Y por mencionar pues los más importantes o los que han venido desarrollándose en este último tiempo, ¿no?, el deportivo, el traumatológico, reumatológico, inclusive la incursión que estamos teniendo en la fisioterapia oncológica, en la parte de suelo pélvico y muchas otras áreas, ¿verdad? Es decir, la oportunidad que tienen de poder tener un proyecto de vida como fisioterapeuta y de ser prácticos en estos 4 años y medio de formación, ¿no? Y saber que vamos a ser profesionales que participamos en esa funcionalidad y en esa salud física del sujeto. Perfecto, Magister Jurado. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Le agradecemos por su asistencia y participación dentro del programa. Con esto de aquí nos vamos a despedir. Mi nombre es Luis Landírez y nos vemos en una próxima ocasión.